Buenas tardes a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con cada uno de vosotros. Me imagino que os extrañará que esté yo aquí y no Pablo. Bueno, pues el hombre que parece ser que tiene una gastroenteritis fuerte y está ahora mismo en observación en el hospital. Y me ha pedido que venga yo a celebrar hoy el Jueves Santo, que para mí, pues, no cabe duda que es un placer estar con vosotros, en nuestro pueblo. Pues vamos a comenzar esta Eucaristía en la presencia de Dios y vamos a pedir perdón, perdón de nuestras faltas, pedimos perdón de todos nuestros pecados, pedimos perdón hoy, podemos centrar nuestro acto penitencial en las veces que no somos capaces de servir a los demás, las veces que somos egoístas, que solo nos miramos a nosotros mismos, las veces que nos cuesta amar al otro porque lo vemos diferente, distinto, porque piensa distinto a mí, por mil motivos, pues pedimos perdón al Señor. Tú que nos has amado hasta el extremo, Señor, ten piedad. Tú que aceptaste la muerte para reunirnos en la unidad, Cristo, ten piedad. Tú que diste tu vida por nosotros, tus amigos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Glorificamos y alabamos a Dios Trinidad. Santo.
celebrar la cena santísima en la que tu unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte, confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno y el banquete de su amor, te pedimos alcanzar de tan gran misterio la plenitud de caridad y de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto: Este mes será para vosotros el principal de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel: El 10 de este mes, cada uno procurará un animal para su familia, uno por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comérselo, que se junte con el vecino más próximo a su casa, hasta completar el número de personas. Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo. Será un animal sin defecto, macho, de un año. Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos. Lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Y toda la asamblea de los hijos de Israel lo matará al atardecer. Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas y el dintel de la casa donde lo comáis. Esa noche comeréis la carne asada a fuego y comeréis panes sin fermentar y hierbas amargas. Y lo comeréis así: la cintura ceñida, las sandalias en los pies, un bastón en la mano. Y os lo comeréis a toda prisa, porque es la Pascua, el paso del Señor. Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto, yo el Señor. La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga exterminadora, cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Este será un día memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta en honor del Señor, de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Palabra de Dios. Pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando el nombre del Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. El cáliz que bendecimos.
lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía». Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía». Por eso, cada vez que coméis este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Evangelio de Jesús según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención de entregárselo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». Jesús le replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». Pedro le dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo». Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos». Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: «No todos estáis limpios». Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: «¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si el Maestro y el Señor
os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Queridos hermanos, fijaos, estamos ya iniciando hoy nuestro trido pascual con esta celebración de la Eucaristía en este Jueves Santo. Seguramente es el día que da sentido a todo lo que vamos a celebrar en este trido. Es el día que da significado a la pasión, a la muerte y sobre todo a la resurrección de Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio algo, fijaos, que es tremendo. Para los judíos tuvo que ser casi escandaloso. Para Pedro, escuchábamos que era insoportable. Como un Dios. Como el Todopoderoso, como el Señor, como el Maestro. Es capaz de ponerse a los pies del discípulo. Como todo un Dios es capaz de rebajarse a los pies de su criatura. Como todo un Dios es capaz de inclinarse y meter su cabeza en el barro, en los pies que simbolizan lo que pisa la tierra, lo que pisa el polvo, que simboliza la basura. Como nuestro Dios es capaz de ponerse delante tuya y lavarte los pies. Y esto es un escándalo. Esto para los propios discípulos tuvo que ser como, no es posible, no puede ser. Seguramente que si cada uno de nosotros fuéramos Pedro, actuaríamos como él, pero ¿cómo, Señor, cómo tú? ¿Qué va? Tú no puedes lavarme los pies a mí, si soy pecador, si soy el último, si soy una miseria, como tú te vas a poner a lavarme los pies a mí. ¿Quién soy yo para que tú te postres delante de mí? Es el sentido más profundo para nosotros creyentes que tiene la encarnación, el misterio del Dios con nosotros, el misterio de un Dios que se hace hombre, de un Dios que no se queda en su cielo, de un Dios que no se queda en las alturas, de un Dios que no se queda mirándonos desde arriba, sino de un Dios que tiene la capacidad, porque nos ama, de rebajarse, de humillarse, de postrarse y de lavarnos a cada uno de nosotros los pies. Es el Dios que se hace barro en nuestro propio barro. Y fijaos, solamente hay una razón que pueda superar y que podamos dar entendimiento a ese gesto que Jesús hace hoy. Y no existe otra razón que el amor. El amor todo lo puede. Solo porque somos hijos, porque somos criatura suya, porque somos verdaderamente hermanos de Cristo, solamente por eso es capaz de Jesús lavarnos los pies. ¿Cuántos padres y madres que estáis aquí no habéis lavado los pies a vuestros hijos, a vuestros seres queridos, a vuestros seres mayores? Y simplemente por una razón, porque amamos. El amor todo lo puede. Y Jesús es capaz de postrarse y de hacer ese gesto escandaloso para nuestra historia, también para la historia de hoy. Y es capaz de hacerlo y besar los pies de sus discípulos. Pero ahí llega Pedro. Pedro que no lo aguanta. Pedro que no lo soporta. Pedro que dice, pero ¿de qué vas? Pero ¿cómo tú a mí? Yo no lo consiento, Señor, que no. Que tú no me puedes a mí lavar los pies. Es esa actitud de Pedro de decir, si a mí no me hace falta que me lave nadie los pies,
y menos el maestro. Si a mí no hace falta que nadie se humille y haga un gesto de humildad, en ese sentido de humillación, de humildad, delante de mí. Y Jesús le responde que lo tuvo que dejar, nunca mejor dicho, de piedra. Si tú no aceptas esto, si tú realmente no te dejas lavar los pies, si tú no eres capaz de entender que Dios es un Dios que camina contigo, que está en tu propio barro y que pisa tu mismo suelo, tú no tienes nada que ver conmigo. Tú no tienes nada que ver conmigo. Porque te has inventado un Dios. Porque te has inventado un Salvador. Porque te has inventado una forma de ser de Dios que no es la correcta. Y ante esas palabras, Pedro es capaz de reconocerlo y le dice, pues claro que sí, si es así, sí. Lávame no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para hacer lo que tú, para seguirte, para también yo tener esa capacidad de amar, para también yo tener esa capacidad de ponerme al servicio de los demás. Y el servicio es lo que realmente hace que nosotros nos amemos los unos a los otros. Hace que todos seamos iguales. Ninguno de los que estamos aquí es más hijo de Dios que el que está al lado. Ni siquiera nosotros los sacerdotes. Y me hace mucha gracia cuando a veces a los curas nos dicen, rézale tú a Dios, que estás más cerca de Dios. Y yo, ay, Señor, si fuera cierto. Pero me conformo con estar igual que vosotros, que cada uno de nosotros. Somos hijos, igual de hijos. Unos con más necesidades y otros con menos. Pero hijos. Hijos amados por Dios. Hijos queridos por Dios. Y es ese amor el que hoy se manifiesta y el que hoy manifestamos en esta celebración. Y ese amor, fijaos, se hace todavía más escandaloso porque Dios se hace comida para cada uno de nosotros. Dios se hace alimento. Yo muchas veces pienso, cuando alguien que no sea creyente nos ve aquí a todos reunidos y ve que el cura levanta la forma, un trozo de pan, y dice, este es el cuerpo de Cristo. El que no sea creyente dirá, pero ¿estos qué hacen? ¿Pero estos de qué van? Pero en un trocillo de pan, ahora dice que ahí está el Dios Todopoderoso. Que eso es Dios. Es tan grande el amor de Dios que no lo podríamos nunca comprender, pero que se hace Eucaristía, que se hace pan partido y compartido. Y en ese pedacito de pan y en ese poquito de vino se encuentra Dios. Fijaos, se encuentra Dios no solo para alabarlo, no solo para que lo adoremos, sino que se hace pan para que lo comamos y lo compartamos, para que sea nuestro alimento. ¿De qué nos vale adorar solo a Dios en la Eucaristía si no se hace alimento mío? ¿De qué nos vale adorar a Dios en la Eucaristía si no se hace pan partido para mí y para los demás? De nada. Dios se hace Eucaristía para que nosotros nos alimentemos, nos fortalezcamos y seamos también como Él, pan partido para los demás. Pues, queridos hermanos, que este Jueves Santo nos ayude a todos nosotros a vivir desde el amor, porque no se puede de otra manera y sería casi incomprensible, y por eso para mucha gente lo es, porque no es capaz de vivir desde el amor las relaciones con los demás. Pues que este Jueves Santo, desde el amor, tengamos todos nosotros
la capacidad de servir a los demás, de mirarnos a los ojos de tú a tú y de igual a igual, de hermano a hermano. Que seamos capaces de postrarnos ante a veces los pies sucios y descartados de mucha gente de nuestra sociedad. Que seamos capaces de amarnos y que seamos capaces, hoy Jueves Santo, día de la Eucaristía, de alimentarnos de su pan, no solo para un beneficio espiritual, sino alimentarnos de su pan para ser pan partido también para los demás. Que así sea. Pues vamos a hacer ahora el rito del lavatorio de los pies. El Señor, después de levantarse de la cena, decía el Evangelio que echó agua en la jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos. Este fue el primer ejemplo que les dejó. Pues que este gesto también sepamos nosotros, como os decía antes, realizarlo en nuestra vida. Y mientras yo voy a lavar los pies de estos mozos, vosotros podéis sentar. El diablo obró sobre Judas.
Ponemos de pie y vamos a rezar, vamos a orar a Dios Padre, que en Jesucristo, su Hijo, pues nos ha amado hasta el extremo. Por la Iglesia, cuerpo de Cristo, para que guarde la unidad en la caridad, que quiso para ella Jesucristo y así el mundo crea. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos, los presbíteros y todos los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que su vida sea siempre a imagen de Cristo, servicio y entrega a sus hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la unión de los cristianos de Oriente y Occidente, para que encontremos la unidad en la cena del Señor. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de todas las naciones, para que sirvan a sus pueblos promoviendo la justicia y la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, reunidos en este cenáculo para participar en la cena del Señor, para que, siguiendo el ejemplo de Cristo, vivamos la urgencia del mandamiento nuevo de amar a todos, incluso a los que nos quieren mal. Roguemos al Señor. Te rogamos. Pues en un momento de silencio presentamos cada uno nuestras intenciones personales a Dios. Roguemos al Señor. Dios, Padre nuestro, que has amado tanto el mundo que entregaste a tu Hijo a la muerte por nosotros, escucha nuestras súplicas, concédenos lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que iluminar tantas cadenas que romper.
que ilumina, tantas cadenas que romper. Fortalece, Señor, mi poca fe. Siga habiendo tantos pies que lavar. Siga habiendo tantos pies que lavar. Hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios nuestro Padre. El Señor reciba de tus manos. Concédenos, Señor, participar dignamente en estos sacramentos, pues cada vez que se celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se realiza la obra de nuestra redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, verdadero y único sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció el primero a ti como víctima de salvación, y nos mandó perpetuar esta ofrenda en memoria suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gerardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pues sintiéndonos todos hijos del mismo Padre, nos dirigimos a Él con amor y confianza. Fue caro mi alma.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, entrar en tu corazón y dejarme seducir, y que aumenten mis deseos de querer ser como tú, conocerte internamente, amarte y seguirte más. Apostar mi vida junto.
déjame verte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, tus entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, ni con tanto para dar. Yo, el Maestro y el Señor, ya no puedo amaros más. Pues como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Os dejo mi vida entera en este vino y este pan que soy yo mismo, que me parto y que me doy. Deseo que os améis de corazón. Yo también os quiero ver, amando hasta el extremo, dejándoos la piel, entregando las entrañas, como lo hace una mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar. Nada que pedir y con tanto para. Sí, te doy todo lo que soy para que sigas amando. La lucha por la justicia entra en esta intimidad que se llena de personas y rostros que acaricia, que me impulsa desde dentro a comprometerme más. Todos caben en tu corazón. Quiero seguirte, Señor, amando hasta el extremo, dejándote la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una talla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto para. Dejándote la piel, entregando las entrañas, mis entrañas de mujer, en una toalla y un lebrillo, en un acariciar los pies, en un mirarnos hasta el fondo, sin nada que reprochar y sin nada que pedir, y con tanto paz. Sin nada que pedir y con tanto para
vuelva. Quiero alcanzar el cielo con tus pasos. Quiero abrazar la vida con tus manos. Decir al mundo con tu voz hasta morir que todo un cielo es solo para mí. Quiero estrenar mis ojos en tus brazos. Quiero pisar el cielo con tus labios. Borrar la noche y dar a la herida cicatriz. Quiero empezar de nuevo solo en ti. Toma, come. He hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saberte ver. Me he asomado al abismo, me he atrevido a saltar y caer. En huracán romperá el cielo desde mi garganta gritándote, ¿dónde estás cuando me haces falta? Y me han dado respuestas, pero no sé qué hacer. He prometido seguirte sin entender. Y hay un eco en lo hondo que me empuja hacia ti. Silencio, estoy aquí, en este viento estoy aquí, soy este trozo de paz. Estoy aquí, en tu lamento estoy aquí, en este eco estoy aquí, soy este trozo de paz. ¿Dónde estás cuando yo?
Oremos. Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo, concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos ahora a hacer el traslado del Santísimo al monumento. Es un momento de adoración a Jesús sacramentado. Es un momento de íntima unión con Él. En este alimento que se da, se hace y se comparte para cada uno de nosotros. El Santísimo estará expuesto todo el día, toda la tarde, hasta mañana, cuando se vuelva a comenzar los oficios del Viernes Santo, que me imagino que estará ya don Pablo recuperado, rezar un poquillo por él, para que esté. Y lo hacemos en silencio y con devoción. Amen.